Así que no se sorprendan si en un par de días nos dicen que David Finley es el nuevo líder de la facción. El Fantasma, ¿do I look like a leader now? Well, let me remind you what I did to the last Bullet Club leader. I took my shillelagh and I cracked him in the skull so damn hard he didn't show his face for 2 months. Now I hear he's 1,000 miles away, and that little cuck is still repping my logo. He's still repping the logo of the club. This is my club. The rebel era has begun. David Finley es el nuevo líder del Bullet Club. Gedo y New Japan Pro Wrestling construyeron su camino para tomar el liderazgo de la facción de extranjeros. Por otro lado, en América, Jay White aparentemente está formando su propio club. Se está cocinando una Civil War 2.0 dentro de la facción y tiene que ver algo con el evento Forbidden Door, el mítico pay-per-view donde AEW y New Japan Pro Wrestling conviven. En este video intentaremos hablar de ello, así como teorizar un poco sobre el futuro de la facción. Sin más que agregar, que corra el video. Durante el evento Sakura Genesis, que se celebró este 8 de abril, Finley le daría una paliza al Fantasma. En el video anterior me comentaron que tenían una pequeña rivalidad entre ellos. Nuestro amigable Fantasma no estaba muy conforme con la llegada de David a la facción. Parecería que Kenta lo defendería, pero le aplicaría un go to sleep. Después llegaría Ishimori, que también parecería que lo defendería, mas sin embargo también le propinó una paliza. De esta forma, Finley sacaba de la facción al Fantasma. Después daría una promo alegando de que él es el actual líder del Bullet Club. Recordó la forma en la que se deshizo de Jay tras el evento Battle in the Valley, en donde le dio una paliza y luego lo echó de la facción. Dejó muy en claro que no le agrada que Jay, estando en otra compañía, siga usando el logo del Bullet Club. Aunque el Switchblade no ha dicho nada aún, podemos deducir oficialmente que ya no forma parte de la agrupación. Como pequeño dato curioso, en el evento Sakura Genesis, Sanada se convirtió en el nuevo IWGP World Heavyweight Championship. Comparto la información porque hay mucho fandom de Latinoamérica cansado de ver a Kazuchika Okada siendo campeón en múltiples ocasiones de la empresa. Días después, el neozelandés y su amigo Juice Robinson mencionarían que forman parte del Bullet Club Gold. Aparentemente una división del Bullet Club liderada sí o sí por el Switchblade. Jay en dicha promo mencionaría que distintos luchadores de gran calibre pasaron por la facción. Todo esto mientras aparecían escenas en donde AJ, Kenny y Adam Cole se presentaban en Ring of Honor. Posiblemente no podían usar la multimedia de New Japan Pro Wrestling, así que usaron las apariciones que tuvieron estos líderes en Ring of Honor, finalizando la promo con el saludo que se dieron la vez pasada, con su mano en forma de disparo, evitando otra vez el Too Sweet. Cabe resaltar que esta promo no salió en Dynamite, sino fue un video totalmente aparte que apareció en las redes sociales. El contrato del Fantasma no ha finalizado con la empresa nipona, así que oficialmente no puede firmar con AEW, pero como ya sabemos, la colaboración que hay en ambas empresas es constante. Así que no nos sorprendamos si en un par de semanas o incluso días, el luchador canadiense ex miembro del Bullet Club llega a All Elite, tal vez hacer una aparición especial con Jay White. Tomando en cuenta que fue echado de la misma forma que el Switchblade, podría unirse a la facción de Jay, otro miembro del Bullet Club Gold. Esta facción debe crecer porque es una facción y solo hay dos miembros. Como tal, no sería una Civil War 2.0, pues en el pasado realmente la facción se dividió en dos. Sin importar que estuvieran en bandos opuestos o tuvieran una gran rivalidad, seguían formando parte de la facción. Pero ahora, la aparente agrupación que quiere conformar Jay son todos miembros exiliados del Bullet Club y simplemente se hacen llamar igual, pero con la palabra Gold. Aún así, sería muy interesante ver una pelea entre estos dos grupos. Y esto nos lleva al evento Forbidden Door. Y el camino a este evento se podría poner bastante interesante. En la edición pasada de este pay-per-view tuvimos combates que fueron construidos a lo largo de las semanas, con luchadores de la empresa nipona visitando la empresa de Tony Khan.
Recuerdo ese Dynamite cuando llegó Will Ospreay, cuando llegaron los de United Empire. Fue increíble cómo construyeron la historia para la lucha por los títulos Tag Team de New Japan. También cómo construyeron el Fatal de Cuatro Esquinas por el IWGP, en donde el Switchblade lo defendió exitosamente ante el Rainmaker Kazuchika Okada, Adam Cole y Hangman Adam Page. El main event también fue bastante decente. Moxley se enfrentaba a Hiroshi Tanahashi, en donde Mox se coronaba campeón interino. Le recuerdo que CM Punk en ese entonces estaba lesionado, así que realizaron un torneo en donde el campeón interino se daría en Forbidden Door. Contrario a lo que muchos fanáticos pensaron, no era un evento en donde simplemente enfrentaban a campeón contra campeón y así. Y en esta edición del evento sería increíble ver semana tras semana cómo van llegando miembros del Bullet Club o ver cómo se forma la facción de Jay. Y todo esto podría culminar en una excelente lucha en Forbidden Door. Por el lado de David tenemos a su fiel consejero Gedo, Ishimori y Kenta, pero no descartemos el resto de la facción que se encuentra en la empresa nipona. Por el lado de Jay apenas tenemos a Juice Robinson, no descartemos al Fantasma y antes de imaginarnos una colaboración con Adam Cole o con The Elite, la agrupación que antes se conocía como The Undisputed Elite, tenemos que recordar que hay otros dos miembros que Jay agregó a Impact Wrestling. Me refiero a Ace Austin y Chris Bay. Este último fue agregado personalmente a la facción por Jay durante las apariciones que Jay tenía en Impact Wrestling. Ambos son los actuales campeones tag team de dicha empresa y se hacen llamar el Bullet Club. Desconozco si Ace Austin se inclina más por el actual líder David Finlay, pero está más que claro que Chris Bay apoyará al hombre que lo agregó a la facción. Claro, esto ya es más fantasear porque ellos están en Impact, pero les recuerdo, para AEW no hay problema colaborar con varias empresas a la vez. Solo el tiempo nos dirá qué se va cocinando para Forbidden Door, así que hay que estar muy atentos en el camino que esté tomando la facción, ya sea la oficial o el Bullet Club Gold. Quisiera que me pusieran en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Cómo creen que vaya a ser la pelea entre las facciones o si tienen otra teoría o idea de lo que podría ocurrir? Agradezco de todo corazón los chicos que comentaron el video pasado, donde me pusieron algunas aclaraciones o datos que no había visto. Un abrazo a todos y sigan amando el wrestling profesional.